Ondanori eta ondo etorriak izan zaitese Urkiolara. Gaur gauza bakarra eta ederra ekarri gaitu ona. Bilorren urtebetetzea, bere mendeurrena. Egun hau beragaz ospatu gura dugu eta beragaz eta beragaitik jaunari eskerrak emon. La celebración del centenario de Villor nos ha reunido a todos hoy aquí en Urkiola. Es una fecha destacada en su larga historia, en su larga vida, y queremos unirnos a él para celebrar juntos la acción de gracias a Dios en la Eucaristía. Sorionak Villor. Eta kantuz hasiko dugu, zein gozo eta ederdan anaiok alkartu. Zutunik? Zein gozo eta ederdan anaiok alkartu, eta danok batera. Eta guztiok egin kantu, jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. Zabalgokoak jaunaren hitza entzuteko, bere nahia jakinik zuzen ibilteko. Eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Arreba maiteok, detorriak, con Víctor Sorionak, bienvenidos a los hermanos obispos, tanto de las diócesis como de las diócesis ecuatorianas, donde don Víctor y aquel primer grupo de misioneros del año 48, con tanta ilusión y tanta esperanza, partieron a Ecuador para esparcir generosamente con sus vidas la semilla del Evangelio. Quizá alguno no conozcáis a los obispos que nos acompañan, aparte de los de casa que sí conocéis, don Miguel, don Juan María, don José Ignacio, está don Lorenzo Bortolini, arzobispo de Portoviejo, está don Marcos Pérez Caicedo, es actual obispo de Babahoyo, por tanto sucesor en la diócesis de don Víctor y también de nuestro querido recordado Ezquerecocha. Están don Fausto Trávez, que es arzobispo de Quito, obispo anterior también de Babahoyo, presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador. Está don José Mario Ruiz,
arzobispo emérito de Porto Viejo, y está don Néstor Herrera, obispo emérito de Machala. 5 obispos que desde esta tierra hermana de Ecuador hoy quieren sumarse a esta acción de gracias. A don Víctor, traen el saludo de aquellas diócesis, de aquella conferencia episcopal, el saludo de la Asamblea Nacional de Ecuador, en reconocimiento a don Víctor por esa labor abnegada, y con él a tantos misioneros y misioneras que dejaron su vida, sus ilusiones, dejaron el Evangelio en aquellas tierras, también hoy misioneros y misioneras que siguen colaborando con estas iglesias hermanas. Damos gracias al Señor por este don misionero que ha dado a nuestra iglesia. Pedimos que lo siga sosteniendo. Agradecemos de corazón a estos hermanos que hoy quieren representar estas iglesias y se unen en esta acción de gracias. Autor de Igusan, Jure Pecatuac, Misterio Santuac, Ospatseco Gai San Gaitesan. Jesús jauna, biozurratuak salbatzera bialdua, erruki jauna. Jesús jauna, pekatarei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesús jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskui aldean zaituguna, erruki jauna. Dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jango oikoari, aintza zurik jauna, abezkeran zurik. Eta bakeran lurrean gizone, aian dita eder zaitu.
Jainkoal guztidun betikoa, martiri santuen autormenez edertzen dozu, Kristoren gorputza dan zure Elisea, egizu Antiokiako Ignazio santuaren ekaldiak. Ari betiko ospea emon eutzon lez, ekarri deigula guri betiko laguntza. Gure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkoterrege bizidata, gizaldi eta gizaldi guztietan. Lehenengo irakurgaia entzuteko, danok jarriko gara. Oin? Bai. Baizta. San Pablo apostoluak Filipotarrei. Zenideok, izan zaitese guztiok neure antzeko. Eta begitu nigan daukazuen eredua dabiltzanei. Asko dira, askotan esan deutzuet eta orain negarrez dinotzuet, Kristoren gurutzearen arerioles dabiltzanak. Horren azkena hondamendia da. Horren jainkoa sabela. Horren narrokeria euren lotzarietan dago. Lurreko gauzetan horren egarria. Guk zeruan dugu gure herria, eta itxaron ere, handik itxaroten dugu salbatzailea, Jesu Kristo gure jauna. Berak aldatuko da gure gorputz ezer ezagu, bere gorputz aintzazuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko daukan indarraz. Holan, bada, ene nire maite eta bihotzekuok, nire posa da koroia zareenok, iraun egizue olantxe jaunari leial, ene maiteok. Jaunak esana? Alkartu danok kantuko dugu. Alkartu danok eta zugatza bezala izango da, bere sasoian emoten dau frutua, eta horririk igartzen etxako, zeregin guztietan ondo joako. Cantemos el aleluya que nos prepara para escuchar el Evangelio. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde.
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Jauna que sana. Quería un señor, Víctor Garay Gordovín, señor obispo Mario de esta diócesis, venerables obispos aquí presentes, tanto de Ecuador como del País Vasco, sacerdotes, hermanos todos. En Mateo, al final del capítulo 28, encontramos el mandato de Jesús, que manda ir así, ir por todos los pueblos bautizándolos y enseñando el Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un grupo de gente generosa, sacerdotes venerables, salieron de aquí, de este País Vasco, a evangelizar en Ecuador, en la provincia de Los Ríos, la provincia de Manabí y también en Machala. Llegaron a la provincia de Los Ríos, capital Babahoyo, un grupo de vascos entusiastas en 1948. Entre esos, don Víctor Garay Gordovín. Cumpliendo este pasaje del Evangelio en que manda ir a evangelizar y a enseñar. Llegaron como son los vascos, tenaces, serenos, capaces de superar todos los problemas, como haciendo caso a aquel pasaje de Jesús: en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y velad y orad para que no caigáis en tentación. Llegaron cada uno con distintas cualidades, con distinto tipo de formación y con un distinto estilo de amar a Dios personalmente y en grupo. Dejaron su familia, dejaron también su modo de ser acá, su lengua nativa, pero no dejaron su religión. Y transmitieron lo que suele ser la familia de los vascos, unidos, de tal manera que llegaron a ese lugar aislado de la patria a decir: así es como se vive en familia, amándose mutuamente y enseñando la religión y bautizando a aquellos que lo necesitaban. ¿Qué era Babahoyo en aquel entonces? ¿Qué era la provincia de Los Ríos en esa época? Un lugar totalmente aislado del Ecuador. No tenía carreteras. Había un río, pero con una comunicación tan deleznable que siempre que había barco o había grandes canoas se podía ir a Guayaquil. Y de Guayaquil a otras ciudades, por lo que a la gente pobre, a la gente que iban destinados estos misioneros, les quedaba difícil relacionarse con el resto del país. Incomunicados, aislados. Ahí llegaron las misiones. Era exactamente un lugar de misiones.
llegaron ahí a impulsar no solamente la fe que andaba por los suelos, sino también el desarrollo y la alegría de vivir. Recuerdo que había misioneros, yo era todavía estudiante, misioneros que daban un ejemplo fantástico. Había deportistas, futbolistas profesionales, había artistas en el canto, había también gente dedicada a la pastoral juvenil en la que yo me desempeñaba desde aquella época y podíamos comunicarnos, y siempre era referirse a don Víctor, quien les daba permiso para que vinieran a hacer esos cursos y a comunicarnos lo que ellos sabían. Llegaron a este lugar y ahí se quedó don Víctor Garay Gordovil, aquel misionero que hoy día está cumpliendo su primer centenario de vida, sus primeros 100 años de vida. Eso nos da tanta alegría que hemos venido desde Quito, desde Babahoyo, desde Machala y desde Puerto Viejo como obispos a decir gracias, don Víctor. Estamos contentos de haber heredado una diócesis hermosa como la de Babahoyo. También fui obispo en Babahoyo, el tercer obispo después de don Jesús Martínez de Esquerecocha, y actualmente monseñor Marcos Pérez Caicedo, que se encuentra aquí, está de obispo ya en Babahoyo. Admiramos no solamente a él, sino a todos los que le mandaron, que ya no existen, pero sin embargo tuvieron la sensibilidad propia de la gente vasca de decir: vayan por el mundo a predicar y a enseñar el Evangelio. La larga vida, don Víctor, dice el Papa, solo se consigue cuando hay grandes sentimientos de amor. La salud se recupera siempre que hace el bien. Cuando uno sirve a los demás, está sirviendo a sí mismo. Cuando conversaba con los padres misioneros vascos, me contaban una serie de costumbres hermosas, además de saber que llevaban el famoso jamón de acá. Me encantaba visitarles porque me contaban las costumbres hermosas de aquí. Eran familias numerosas. No todos heredaban, sino solamente el mayor o aquel que se quedaba en casa. Uno casi siempre era sacerdote, o más, mejor todavía. Y los demás tenían que emigrar. Cuando uno ya visita este país vasco, ve la irregularidad del terreno y la imposibilidad de cultivar la cantidad de lomas y cerros rocosos que tiene. Y por eso, en el mundo entero había misioneros vascos y colonos vascos. Han impulsado el desarrollo de nuestros países y han ayudado a vivir intensamente nuestra religión. Decían nuestros mayores: a los sacerdotes se los conoce y venera cuando tienen las tres S. Yo creo que estos misioneros vascos tenían las tres S. Mi abuela me decía: no te olvides, cuando veas un sacerdote que tenga las tres S, si tiene solo dos, no es buen sacerdote. Yo decía: pero ¿cuáles son las S, abuelas? Y ella me decía: santo, sabio y simpático. De suerte que con esto llegaron los misioneros vascos a Ecuador y nos enseñaron a vivir intensamente lo que ellos creen y lo que nuestro pueblo
Montubio, así llamado, ignoraba. Recuerdo aún cuando fui nombrado obispo de Babahoyo. En el día de difuntos, un grupo de gente, un señor, ¿va al cementerio? Sí, iré al cementerio. Ahí haremos una misa. Sí, pero no se olvide de visitar las tumbas de los misioneros. Y cuando llegué a un lugar, no había leído todavía el nombre. Estaba tan lleno de flores. Y me dicen, es de nuestro misionero que nos enseñó los primeros signos de ser cristianos, amar, perdonar y colaborar. Y ahí me indicaban las iglesias que habían construido, la manera de hacer lo que llamamos allá mingas, para trabajar paredes, techo, columnas, para hacer las capillas y las iglesias que servían para el culto divino. Hasta el día de hoy subsiste la costumbre de ayudarse mutuamente en los asuntos eclesiásticos. Me han dicho que sea breve. Por eso, agradecemos a los misioneros del País Vasco. Pedimos a Dios que vuelvan a ser numerosos. Los misioneros vascos tenían tanto personal que podían ir a todo el mundo. La lengua que hablan es tan difícil, pero que les ayuda para aprender otro tipo de lenguas a donde ellos iban. Y por eso pedimos, no solamente porque sentimos dentro del corazón, sino también por los méritos de don Víctor, que aumente el número de jóvenes, que aumente lo que ellos nos enseñaron en las familias vascas, la valentía y la generosidad. Para poder consagrarse hay que ser valiente, porque solo aquel dice sí al llamado de Dios. Me da mucha alegría poder estar en este lugar, que hace 6 años estuve también aquí para visitar a don Víctor cuando estaba todavía en Babahoyo, y ahora me ha tocado, como presidente de la Conferencia Episcopal, poder decirle a él gracias nuevamente, y ahora, con toda solemnidad, en algún momento haremos la condecoración que no solo la Conferencia Episcopal le trae, sino el gobierno ecuatoriano, la asamblea de nuestro país, lo que se llaman diputados, todos ellos han enviado la condecoración y un acuerdo que a su tiempo daremos la lectura. A todos ustedes por acompañarnos, que Dios les pague. Sutunik, gaur herri otoitzak esker otoitza bihurtuko da, eta irakurtzen dabien ostien eskerrik asko jauna abestuko dugu. Arantza, bueno, barato. Bitxor nun dau? Bitxor. Bueno, egun ondan hau, eta, a ber, bitxor, zurekin batera Ekuadorren egon ginen talde sekularrak, badauko omenaldi kutun honetan eskerrona adierazteko hainbat gauza, hainbat arrazoi. Beti egon zarelako, gertu eta adi gure buruhauste guztietan. Aintzakotzat eta beti egon zarelako gertu eta adi gure buruhauste guztietan, esan bezala.
naturaltasunez hartu izan duzulako gure partaideitza arlo guztietan eta misio ekipoarekiko ere begirunez onartzen zenuelako gure ekarpenak eta erabakiak maila berdinetan. Eskerrik asko, ezta? Bai, orain abestuko dugu eskerrik asko. Eskerrona adierazteakoa den hau ere esan behar dut. Emakumeon lanarekiko duzun begirunea eta estimua. Aintzakotza hartu duzu beti emakumeon ekarpena, arlo guztietan. Eskola mailan, katekesian, osasun arloan, herri-herriko pastoralean, liturgia ospakizunetan, etxeko lanetan, emakumearen lana non zure goraipena han, eskertzekoa benetan. Bizipen hauek dira gure baitan, gure barruan dausenak. Gizon bihotz zabal eta jakintzu batenak. Fede handiko kristau zintzoa eta zuzentasunaren jarraitzaile leial baten gizon batena. Hau da, gotzain baten benetako bedinkasinua. Azkenik, Bittor, una auténtica bendición el haber vivido y compartido tu sencillez, tu sabiduría, tu generosidad y los valores de un hombre con fe con mayúsculas. Esta es la bendición que queda en nuestro corazón. Gracias, muchas gracias, eskerrik asko, Bittor. Sarri mesedez, gaurko diru bilketa berezia izango da. Hemen batuko dan dirua zuzenean Ekuadorrera joango da. Muchas personas, muchos amigos de Urkiola, durante estos días nos habéis preguntado ¿qué se le puede regalar a Bittor? Bueno, pues lo que hemos pensado es que lo que queráis, cada uno su buena voluntad y cada uno sabe lo que puede, que ese dinero que vayáis a dar, lo que pensabais destinar al regalo, demos hoy en la limosna y luego ese va a ser el regalo nuestro a Bittor y que Bittor le va a hacer entrega a las misiones de Ecuador, al país de Ecuador. Horregaitik, ba, dirue, batzen dan dirue, horretarako izango da. Zuzenien, Ekuadorrera joateko. Eta apurtxu bat, soinua musika entzutez, egongo gara, eta gero bai, dano batera egingo dugu eskaintza. Thank you.
muchas cosas que agradecer y compartir. Por eso en este momento queremos ofrecer junto a nuestras vidas, pues en primer lugar, esa colecta. Queremos ofrecer un plato. Hoy, aparte de ser el cumpleaños de Víctor, es también el Día Internacional contra la Pobreza. Nuestro aporte desde Misiones en esta causa parte de la cercanía, el estar con la comida compartida con las familias empobrecidas de Ecuador, de África, de América Latina, y con ella la amistad, el cariño, la disponibilidad, el reflexionar y el hacer juntos. También queremos ofrecer un libro. Momentos compartidos, reflexiones en grupo, cercanía, sabiduría, escucha, convicciones profundas y como centro, el Evangelio. Esto es lo que encontramos en este libro, escrito desde el cariño y la admiración, recién salido del horno, para que estuviera presente también en esta celebración. Y finalmente el pan y el vino, grano que muere, uva que se aplasta, romperse, dejar que la vida nos amase, nos fermente y finalmente nos convierta en algo mejor para los demás. Zerukoa. Hartu aita zerukoa, jaungoiko dibetikoa, hortu gure oparia, ardan. Zu jauna, zelurren jangoikoa zigure esku zabalitik hartu dugu orain ekarri deutzugun ogi hau, luraren indarrak eta izunaren lanak sortua hauz egingo jaku biziaren ogi. Bedenkatua zu jauna orain eta beti. Bedenkatua zu jauna zelurren jangoikoa, zure esku zabalitik hartu dugu orain ekarri deutzugun ardau hau, maaz ondoaren indarrak eta gizonaren lanak sortua, hauz egingo jaku betiko zorionaren edari. Bedenkatua zu jauna orain eta beti. Ze
Senideok, egin dakigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia, jangoik hori eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko, zutundu gaitezan opari otoitzarako. Artu begionez jauna, zure zerbitzarion oparia, bolantze hartu zenduan Inazio santua, Kristoren gari martiritzan ogi garbi bihurtua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin eta zure. Zuri ezkerrak emotea, hauna eta guzti santu, jangoiko guzti dun betiko horri. Inazio martiri santuak, Kristori jarraituz, zure izen autortzeko izuri eban odolak, argirak usten ditu zure miragarriak. Gure makaltasunean, zure almena agertzen dozu, eta indartzu egiten indarrik bakoa, zure autorleta lekuko izan daiten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zure jainko guzti zaundi horri, eten barik kantatuz. Sarabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz badogi tardaunek, zure espiritua izuriaz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean, eta bere goz gurutzera joiala, ogia hartu, eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikasle emone utzen esanez, hartu eizo eta jan guztio kontatik, hau neure gorputza data, zuen zate ongo dana. Afalondoan bardin, kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasle emone utzen esanez, hartu eizo eta edan guztio kontatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak parkatzeko, izuriko dana. Egizue hau, neure oroigarri.
sinismenaren misterioa. Semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz, zuri eskerrak emonez altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabalduri dagoan zeure elizea, Era Josu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Mario gure artzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biztuteko itxaropenean, joan diran gure zenideak eta hildako guztiak, hartu egizu zure urpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gukustiok betiko bizitza jadetzi dagigun, Angoikoaren Ama Maria doazuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkiden zantiren santuekin, eurekin batean goratu zaiguzan, Jesukristo gure jaunaren izenean. Honen bitartez, honekin eta honenga, zure aita, Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztie. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Gure aita zeruetan zarrarra, santu izan berizure izena, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesucristo, gure jauna,
Zeuk esan da apostuloei bakea usten deutzuet, neure bakea emoten, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta eusure gogoa danez, emoio zu Elizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan. Amen. Haunaren bakea beti zuekin, bakea alkarri. Bake emoten dutzegun bitartean maitasuna kantako dugu. Jangoikoaren bildotza. Ora munduko pekatuak entzen dagoena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz, sinor, zu nire etxean sartzeko, bai izan zu izunak eta osatuko naz. Jaunartzen dugun bitartean, lehenengo kantua erderaz kantako dugu. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Ezarri, mesedez. Danos un corazón. Honetan eskerrak emoteko alkartu gara, baina zorionak emoteko bitorri bebai. Orduen danon artien zorionak zuri kantako dugu. Zorionak zuri. So
egin dakigun otoitz. Ignacio Santuaren egunean hartu dugun zeruko giak indar barritu gagizala jauna eta emon deigula berbaz eta egitez Kristina hau izatea. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Terminamos la Eucaristía cantando a la Virgen de la Merced, patrona de Babahoyo en Los Ríos, Ecuador. Zagiezela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. A ver, hartu zue, papertxori, es Virgen de la Merced, es una canción de Los Ríos, Juanjo Elezcano la compuso, hay mucha devoción y es la cantamos. Los que sepamos cómo están Los Ríos, venga. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Esperanza de una tierra que busca y la liberación. Esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Tú ya sabes, madre nuestra, que los pobres sufren mucho porque no hay plata para vivir. Mientras otros, unos pocos, son los dueños de dinero de nuestras tierras y país. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Seguir. Tú ya sabes, madre nuestra, que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición. Hoy venimos a pedirte que podamos ver muy pronto un mundo libre de opresión. Venga, danos. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Virgen de la Merced, compañera de los pobres. Esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Ezarri, nos sentamos. Segunda parte. Bigarren zatia. Da. Homenaldia. Bigarren zatia. Es como una especie de homenaje que van a participar diversa gente. Manu, nusaus. Torre. Lehenengoz, gure oitura andanez, lehenengoz pertsolaria. Hortxe dozu azpien, hortxe dozu errepika, gure Bitor gaur egun urte, bera kantatuko dau, eta gu errepika. Venga. Eta itzulpena, lo que significa en euskera, en castellano, aparece en ese libro. Luego explicamos el librito. Venga, zure aukera.
Bueno, Bitxor, un urte bertzo batzuktan laguntzia ez da erresa, alegitu naz, da horregetik hartu dudaz bertzo luzeagoak, 1945an Bernard Etxepare Elizgizonak lehenengo liburu idatzi banean anerabilitakoak. Orduan dano parte hartzeko, ba, neuk abestuko dut, ba, lehenengo errepika eta gero estrofak eta dano barriro, ze Bitxor dano nazara eta danok parte hartu gara dugu kantu honetan. Gure Bitxor gaur ehun urte jaioakun euskaldun, eta gero guztionzat eleizkizon fededun. Danok. Gure Bitxor gaur ehun urte jaioakun euskaldun, eta gero guztionzat eleizkizon fededun. Aurtzaroa hemon zendun amaitermin auzoan, Abadiño erri Espainia otxandillo ondoan. Elizkizon izatea zeunkalarik gogoan, bide hori ez da eten zure bizi osoan. Gure Bitxor ehun urte jaioakun euskaldun, eta gero guztionzat elizkizon fededun. Abadeles deustun eta Vitorian maixua, irakatziz argituten zure bihotz barrua. Zugan sortuz joian bokazino zutzua, hau itxita onartzeko misiolari mundua. Gure Bitxor gaur ehun urte jaioakun euskaldun, eta gero guztionzat elizkizon fededun. Ekuadorren misiolari euskal talde handia, lagundua zirakasten kristau fede asian. Los Riosen behar saldenz bertan gotzain barria, Bitxor zugan izurizan jainkoaren grazian. Gure Bitxor gaur ehun urte jaioakun euskaldun, no guztionzat gotzain legez izan zinan gidaritzan laguna, misiolari taldeari kendu azlan astuna. Los Riosen ezagun zantzukan itxi zenduna, kristau fede zendoagaz gizatasun zentzuna. Gure Bitxor ehun euskaldun, eta gero guztionzat Ekuadorren amaituta Urkiola aldean, euskaldun non misiolari egunero lanean. Maitasuna beti dozu bihotzeko atean, zorionak Bitxoreta bizi bake posean. Gure Bitxor gaur ehun urte jaioakun euskaldun, eta gero guztionzat bizi. Sale. Meche. Y permaneció en nuestra tierra por 34 años, que se destacó siempre por su carácter humilde, la opción preferencial por los pobres y el fecundo trabajo pastoral misionero en Ecuador, decreta conceder la condecoración Iglesia y Servicio en el grado de Gran Cruz a su excelencia Monseñor Víctor Garay Gordóvil,
como justo reconocimiento a su importante contribución al fortalecimiento del trabajo y entrega pastoral en tierra de misiones en nuestro país. Que la delegación conformada por Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Marcos Pérez, obispo de Babahoyo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y demás obispos ecuatorianos, entregue esta condecoración el próximo mes de octubre en el homenaje que se le rendirá en el Santuario de Urquiola, España, dado en Quito a los 10 días del mes de septiembre de 2015. Firman Fausto Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y René Cova Galarza, obispo castrense y secretario general de la Conferencia Episcopal. Monseñor Fausto Traves le impone la condecoración. Del Ecuador, Asamblea Nacional, considerando que la significativa trayectoria de Monseñor Víctor Garay Gordóvil, oriundo del País Vasco, España, se ha caracterizado por una profunda vocación de servicio y amor al prójimo, actitudes que han orientado y enriquecido su labor pastoral, que integrando un grupo de 8 misioneros vascos llega a Ecuador en 1948 e inicia un comprometido trabajo con la comunidad que reconoce en Monseñor Garay Gordóvil al hombre sencillo con decidido empeño para asistir prioritariamente a los sectores más vulnerables, donde tiende puentes fraternos y solidarios en procura de mejores condiciones sociales. Que durante 70 años de sacerdocio y 50 años de su ordenación episcopal, celebrada el 30 de enero de 1964 en la Catedral de Babahoyo, provincia de Los Ríos, ha orientado espiritualmente a sus feligreses, respondiendo desde su fe y evangelización a la recuperación de los esenciales valores humanos. Que la Asamblea Nacional del Ecuador destaca su presencia misionera en el país, caracterizada por una invariable adhesión al mensaje del Evangelio, transmitido en el cotidiano accionar de ser generoso que ha orientado sus esfuerzos hacia el bien común, en una singular cercanía con sus semejantes y en el ejercicio de sus atribuciones, acuerda expresar el más efusivo agradecimiento a Monseñor Víctor Garay Gordóvil, obispo emérito de Los Ríos, y adherirse al justo homenaje que le rinde la comunidad, motivado en el centenario de su natalicio, fecha grata en la que evocamos el inspirador testimonio de trabajo, servicio, amor y fidelidad de un auténtico misionero que compartió con el pueblo de Ecuador su esperanzador mensaje de unidad, fraternidad e igualdad. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, que será entregada con el presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto, dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de Quito a los 2 días del mes de octubre de 2015. Firma Gabriela Rivadeneira, presidenta, y Livia Rivas, secretaria general. Clero de los
que hacemos la entrega a Monseñor Víctor de esta bella talla de San José, denominada El Sueño de San José, para que el Santo Patriarca haga realidad en los ríos los sueños que siguen animando a Monseñor Víctor. Que eso sea hoy realidad, ese mundo de justicia y de paz que tanto proclamó Monseñor Víctor en nuestra provincia. Ekuadorretik eta Euskal Herritik. Gure lehendakari nos envió ayer, no podía asistir, se justificó y ha enviado una carta y un Txomi, zure aukera. Garreneko urriaren 17an. Onbitor Garai Gordobil. Gotzaina begirunekoa. Zure bizitza gutariko askorentzat eredu izanik, gizatasuna eta kristautasuna munduan zehar ereindosun horretan, Euskal Sena gorengo mailan jarri duzulakoaren aitormena egiten deutzut. Zure ondoan, direnetetatik gain, Euskaldun guztiok arro egotekoak gara zutaz. Zorionak mendeurrenagatik. Agur eta ohore Onbitor. Iñigo Urkullu, lehendakaria. Bueno, gero eta gutxiago, falta jaku. Antes me han avisado que de Ecuador también han traído más regalos los obispos, se lo han dado. Bigarrena, 86 urte, 14 urteko desberdintasuna. Horregatik, hasiko naiz familiaren izenean zertxo baita esaten. Gaur, Urkiolan alkartu gara, zuri, tio Bitor, lehenengo eta behin zorionak emoteko. Beste marka bat apurtu dozulako. Gizaldi honen belaun gainetik 100 urte betez eta bide batez gure maitasuna eta eskerrona agertzea nahi dugu. Eskerrona bai, zure bizitza luze oparoan estimo honditan euki gaituzulako, baina batez be guretzat eredu izan zarelako. Zintzotasuna, urritasuna, jakinduria inork baino hobeto bideratzen jakin izan duzulako. Eta eskerronak banatzerakoan ez dugu zaztu behar zure eta gure senitarte eta arbasoek eurek izan txirelako sortzaile eta bizi emoile. Ez dugu zaztu behar be Ekuadorretik bueltan hemen Urkiolan beso zabalik hartu eta ordutik ona hain ondo zeinduzten guztiak. Eta abesti honegaz batera, zorion besarkada bat dio, familia osoaren partetik. Hortzia arakatuta, zeru mugak urratuz, izarren nautxa edanda, eun urte kumplituz. Zuzara ezer badauku, gauzarik preziatuena, eta ez geunke nahi galtzeri. Zure gana kogriña, zuzara ezer badauku, gauzarik preziatuena, eta ez geunke nahi galtzerik.
zure gana pogriña, zuzara gure bihotzeko altxorraren ondare, ta oinordetza horretan ez dugu eman guamore. Zorion bezarkada bat zenitartekoen partez, eta egun ona izan daizun opa deutzu bihotzez. Zorion bezarkada bat zenitartekoen partez, eta egun ona izan daizun opa deutzu bihotze. Alkatea, Jose Luis, Abadiñok alkatea. Txena purtsi bat. Bueno, orain, gure udaletxetik, alkatea jefia, bai. Venga, egun ondan hori. Bai. Bueno, en primer lugar, quería dar la bienvenida a toda la gente de otras latitudes. Abadiño, bienvenidos todos. Y felicitar, no podía ser menos, que acompañaros en el Soriona de Víctor. Y pues nada, darle un pequeñito detalle y darle un abrazo, si me lo permitís. Ah. Una de las mejores cosas que me han pasado desde que soy alcalde es poder conocer a todo el equipo de gente de este santuario, desde Josu, Joseba, Víctor. Son digamos, excepcionales. Y hay una cosa que me deja así un poco perplejo, ¿no? Y es que yo cada vez que me miro al espejo, me veo a él y cada día estamos jóvenes. Eso, no digáis que no tiene que ser un milagro. Zistularia. Thank you.
este año y medio, en el archivo de esta casa, que hay papeles y papeles y papeles, entre tantos papeles aparecieron cuatro anillos episcopales de Víctor. ¡Cuatro de oro y de piedras valiosas! ¿Los veis? Sí. Por aquí también. ¿Sí los veis? Ven aquí, soprano, para que lo vean. Bueno, pues esta vez Víctor no recibe regalos, sino que los da. Hemos pensado que esto no tiene que, el oro no tiene que estar en la iglesia, tiene que ser para los pobres, y lo vamos a entregar tres a Cáritas de Guipúzcoa, de Álava y de Vizcaya, y una para Cáritas, para los pobres de Los Ríos. Mavi, un saus. Cáritas. Sí, sí, dale. Este es para coger textos. Esta carterita es de Ecuador. La traje yo de ahí y se la doy. ¿Cuál cojo? Esos tres. Uno cojo. Y luego hacer rifa como queréis. Uno, dos, tres. Tú te encargas de Victoria y de esto, Cáritas. Sí. Bueno, y aquí pone, te lo llevas, y Monseñor Víctor Guare Gordóvil, ordenado obispo en Babahoyo. Marcos. Torrena. El último anillo, el más bonito, que lo miraron varias mujeres, porque los hombres no entendemos, y dijeron que es más bonito. Gracias. ¡No! ¡Dáselo ahí! Danon ustez, Franciscoren bidea, hori da, ezta? Zetako gura dugu urrezko gauza elizan barruan. Josetxu, ven aquí, cariño, que vas, nos vas a contar esto. Ayer llegó este libro y lo va a presentar Josechu, uno de los causantes responsables y viejo amigo de Misionero. Venga. Querido amigo Víctor, querido don Mario, señor arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, señores obispos, queridos misioneros, queridas misioneras, queridas exmisioneras, queridos exmisioneros, Anai Arreba Maiteo. Alicia, la protagonista de En el País de las Maravillas, ante un libro que está leyendo su hermana, pero que carece de dibujos y de diálogos, se pregunta para qué sirve un libro que no tiene ni dibujos ni diálogos. Nuestro libro, dedicado a Víctor, obtiene por lo menos un aprobado, pues aunque le faltan los diálogos, abundan las fotografías, algunas de ellas de un gran valor humano y sentimental. No todas sus páginas las ocupan las fotografías, también hay espacio para el texto donde se da un repaso a las ideas que han marcado la vida de Víctor y recoge una serie de pequeños incidentes, pinceladas que le dibujan y retratan. Alguien ha dividido a los escritores en los que piensan y en los que hacen pensar. Cambiando los personajes, Víctor es de los que piensan. Quizá en más de una ocasión hubiese sufrido menos si hubiese pensado menos y discurrido más. Y es de los que hacen pensar con sus ideas, con sus reflexiones, con su fe, con su espiritualidad, con su estilo, con su comportamiento. Durante la confección de este libro, en el que han intervenido bastantes colaboradores, han surgido algunos problemas que se han resuelto con rapidez y eficacia. Creo que es el momento de agradecer la aportación de muchos cómplices que han arrimado el hombro para que hoy podamos hojear.
No cito nombres porque me alargaría demasiado y porque sería injusto. Echo en falta no poder brindarte unos párrafos en euskera. Me viene a la memoria el comentario de uno de la casa de aquí, de Urkiola, quien manifestó hace algún tiempo que no le preocupaba expresarse en castellano o en euskera. Lo que le inquietaba era no tener nada que decir. Nosotros no hemos tenido ese peligro, pues la calidad del biografiado siempre ha hecho sugerente las páginas. Resumo la vida de don Víctor, resumo el contenido del libro recordando el lema de un congreso celebrado en Brasil: cerca de Dios, cerca de los pobres. O quizá mejor, cerca de Dios, cerca de los sencillos. Los 100 años de Víctor no significan el fin de nuestro compromiso misionero. Todo lo contrario. Abrazando el deseo del Papa Francisco, nos debe llevar a renovar nuestro espíritu misionero y a considerar como innecesaria la advertencia de Luis Alberdi, que hoy se sentirá plenamente feliz. Somos muchos, pero apenas se nos ve. Es que ricasco. Cien años de solidaridad y libertad. A la salida de la misa, cerca de la torre se venderán 10 euros. Y luego también cuando queráis, ¿no? Pero aquí, en las tiendas. A ver. Orain bai. Zutik eta dano batera abestuko dugu akur. Después de esto solo faltaba que bajara un ángel del cielo para felicitarnos de parte de Dios. Pero en fin, tendré muy en cuenta todas las felicitaciones que he recibido hoy y responder en la medida que pueda. Vuelvo a casa con los 100 años, pero en casa no estoy solo. En la iglesia ya me han liberado de las principales obligaciones los buenos amigos que tengo. Y en casa no digo nada. En casa estoy muy, muy acompañado. Por eso yo no sé qué decir. No se puede recibir más. No se puede recibir más. En adelante pues seguiré agradeciendo pues todas las ayudas que recibo y también ayudando en lo que puedo. Muchísimas gracias a todos, porque el ángel no ha venido. Lo de hoy ha sido inesperado, pero muy, muy agradecido. Mejor no se podía estar.
tantos obispos que han venido de todos los sitios, el Ecuador se ha hecho presente. Es que ricas comillas, biotetan hoy, Daniel Lein Yugnas, Aldan Neurillan, Ahorri Erantzuten. Angelique, ¿está torri? Venga, vale. Baina lagun asko daukate ben, etxekuak, bakit, oinarte moduen lagunduko nabe. Ez nago bakarrik.